La escuela era el lugar donde jugar con la imaginación. Trotabas a la escuela encantado, como si te hubieran prometido una sorpresa. Ibas no solo a aprender la lección, sino sobre todo a afianzarte en el poder de dar nombre a las cosas. Todo lo lejano se acercaba y todo lo cerrado se abría. Si no te equivocabas al escribir la palabra río, el río corría por tu cuaderno. Hasta el cielo se convertía en parte de tus posesiones si no te confundías en el dictado. Todo lo que estaba al alcance de tus pequeñas manos era tuyo si lo ponías por escrito sin cometer faltas. Quien escribe una cosa la posee. Aspirarás al olor de la rosa, ahora lo escribo aquí a mar, en la ta marbuta, que se abre como un capullo. Sí, las macas que son las letras árabes, ¿no? Que sembla que son dibujos, ¿no? Y saborearás una mora de dos maneras, en la ta unida y en la ta aislada, con forma de palma de la mano. O sea, aquesta mena de unió màgica entre l'escriptura que ell descobreix de petit a l'escola, doncs em sembla que és una marca de la casa, no? És una marca d'aquelles que deixa empremta. Aquest tros és el que a mi em va meravellar la primera vegada que vaig començar.